Y ahora vamos a ver quién responde, mi hermano Cristian Alexis. Cristian Urbanova. <laughs> como tú quieras. O sea, cosa más hombre. grande. Pero no, es, es un proyecto de muy buenos recuerdos. La sí, raíz. Sí, sí, la claro, raíz. totalmente. La raíz, la raíz. Vamos a ver quién responde. Ahí está, Cristian o oh, Francisco. Y le damos Bien. a la ruleta. A ver, tranquilo, que no es Cristian. Ah. Normal y tranquilo. ¿Cuál? Bueno. ¿Cuál sería tu mejor? Ay, esto sí le va a gustar a una gente que yo conozco. ¿Cuál sería tu mejor arma de seducción? Eh, Ay, yo eh. creo que. Yo creo que es mi voz. Sí, en serio? Sí. sí, 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 sí. Sí, porque, de hecho. ¿Tu voz al cantar o tu voz al hablar? No, al cantar. Al cantar. Al cantar, sí, porque sí. es que tú no necesitas ser bonito para eso. Ya. Si tú cantas bonito. Si tú cantas bonito, hay una la una conexión, conexión, con claro. Sí, sí, sí. sí. Bueno, para mí, mi mejor. Yo creo que el hablar también. El, el, hablar, sí. el hablar, el hablar sí. El hablar, no el cantar, el hablar. Ok. <laughs> Dicen por ahí alguien en producción, La muela. <laughs> la muela. <laughs> Vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que más que hablar los detalles, yo soy una persona de, de detalles, de detalles. Francisco responde, a ver, eh, ¿tendrías un romance con una colega? <laughs> Qué barbaridad. <laughs> no, no, no. Responde, vamos. Bueno, es que mi posición, vamos a suponer que no Ajá. tengo pareja. Sí, yo no sería de los que no tiene dije no en mi en mi profesión no no se si no, claro. me enamoré de ahí me enamoré de ahí claro claro o sea yo no eh, o sea no no soy de los que dice eh, eh, con gente de mi propia eh, profesión no tú, tú, ¿Tú sabes yo colega, creo que colega. Que no colega. yo creo que no 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 tendrías no no no, no. yo porque no. no porque es que a mí me gusta mucho la privacidad ya. yo soy muy yo yo a mí no me gusta mostrar mucho ni ni, okay. ni de mi vida personal no. ni 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 de, ni de, de, de mi familia claro. tampoco entonces, entonces va a llegar un momento en el que si no es ella soy yo. Sí, entonces, no me tú cierto, me entiendes, es cierto, y yo prefiero. Prefieres ahí. Vamos a ver. Eh, lo que pasa es que yo, yo me casé antes de entrar a esto, Correcto. No de esto. Francisco, de nuevo, pero ven acá, ¿qué es esto? ¿Qué es lo más morboso que te han dicho? En serio. Y lo vamos a decir en televisión. ¿Tú, no sé si te pasa. Hay personas que. <laughs> ¿Qué creen que el DM es como de noche era? Que el DM es oculto. Oh, a God, oh, ¿Qué pasa? <laughs> Ese DM de uno. Señores, pero es una locura. O sea, el DM de uno. Y, y para que tú veas, ¿las mujeres son más medidas? Sí. Los que se tiran son los muchachos. Sí, sí, sí. <laughs> los muchachos son los que se tiran. Han habido casos. Han sí. habido Han caso. casos. Sí. Gracias a Dios, siempre. Yo, yo sé que tanto tú como yo lo, mm. lo manejamos con mucho respeto. No, no, claro, claro. Y, y todo como que. No, y ellos no se. Sé, hay algunos que se pasan. Sí. Hay algunos que se pasan. No sé si te pasa a ti también, pero yo tengo un, un gran eh, eh, grupo de fanáticos de la comunidad. Sí, 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 yo también. yo <laughs> pone <laughs> 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 Pero ¿qué ha sido lo más morboso? Sí, han hablado de intenciones y todo eso, porque las mujeres, de, y más en este tiempo, y no hablo de este tiempo que sean jóvenes, sino ya la mujer incluso eh, 40 años, mm -hmm. que ya pertenece a otro lugar, claro. pero está en este tiempo. Sí. Son más de decírtelo directo. Sí, claro. No andan dando vueltas ni es eso directo. Es eso es verdad. Esto es lo que hay, esto es lo que hay, yo siento esto. Sí, eso que no sé si te pasa. Yo, yo te puedo decir que, que con respecto a, a, lo, a, a la comunidad, a los amigos ejemplo, a los comunidad, sí, a los, amigos, hermanos, de la, de la a los hermanos. hermanos de la comunidad. Si sí, sí, sí. sí, sí, sí. yo, por ejemplo, me, cierra esa pierna. Como sí, 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 sí. Muchachos son, son muy creativos. <laughs> Saludos, muchachos. Ustedes. Me toca a mí de nuevo. Vámonos de nuevo. ¿Qué es lo, más, lo que más te atrae de una mujer? Físicamente hablando. Físicamente hablando, piernas y trasero. Físicamente okay. hablando. Eh, si vamos de su forma de ser, que sea divertida, que sonría, con, que tenga buena cara hacia la vida. Sí, 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 sí. El mundo se está acabando, hecho para acá, vamos a reírnos. Sí, sí. O sea, eso me, a mí me... Enamorado. Sí, tú sabes que... Coincidimos. Pregúntale a esa persona. Coincidimos. coincidimos. Tú sabes que sí. a mí me... Cuando una mujer tiene, hay una combinación entre los ojos y la, y la sonrisa. Sí, sí. Que eso para mí es. Un brillo. Un matador. Brillo, sí, 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 sí. Las piernas, sí, sí también. Mira, escribe una de esas. Escribe una de esas. <laughs> matador de los ojos sí, y la sonrisa. Ese es, es bueno. Tú me debes dos canciones. <laughs> dos. Ya tú sabes. <laughs> Tengo pero ese sí, compromiso. Ahí. Pero, pero eso es lo, eso es lo que tú notas mayormente. Sí, claro. Y eh, el asunto de, de, del sentido del humor. Sí, si una sí, mujer sí, tiene sentido de humor y más, si es como irónico, así, sí, humor negro. Sí, humor negro, como dice. Viejo, mira. ¿Te va contigo? Sí, sí, definitivamente. De ¿Es vamos. lo del humor o lo de negro? <laughs> Las la dos cosas. <laughs> la última, vámonos con la última. La, vamos a que lo diga el tiempo. Eh, wow, yo otra vez, en serio. Ya no, tú sabes, no no, no, no. No, pero no. que al final. No, no. Al final estamos respondiendo a todo el mundo aquí. Eh, sí, hombre, aquí, sí hombre. hombre. ¿Qué nunca harías.? en tu calidad de famoso porque eres una persona reconocida ¿sabes? Claro. Eh, uno ya tiene uno que entender que sí lo asumirlo, somos, sí. pero que nunca harías por esa situación dice no yo soy una gente reconocida yo, aunque aunque yo quiera hacer tal cosa no debo hacerla eh, wow no sé porque es que yo vi muy muy atado como a los valores sí. y yo creo que si hay algo que, que está fuera de lo que yo soy eh, de lo que yo he aprendido. ¿No lo importa que me han fama enseñado. o no? Exacto. No, no importa fama o no, yo no lo haría definitivamente. Yeah. Pero, pero qué sé yo, como un ejemplo así, ahora. Yo, no. yo me cojo mucho, entre tú y yo. O yo sí. O yo soy muy contentoso. Claro. Soy muy contentoso. Sí. Y qué te digo, y uno a veces tiene como limitaciones, pero sí, claro, es, que, claro. es, que, es que, imagínate tú que es, es lo mismo como un, un policía. Uh -huh. Si un policía sí, claro. anda por ahí. Un sacerdote, un sacerdote. Factor, Tú eh? me entiendes, nosotros sí, somos artistas y tenemos que, que, que respetar ese público que está ahí. Bueno, llegamos a la parte final de esta conversación. El 17 de marzo. Ay sí. Usted tiene otra página dorada en su, Así mismo en es. su carrera. Así mismo. Se un, lo estamos diciendo ahora. Un eh. escalón. El 17 de marzo, ¿qué? El 17 hay? de marzo, viejo, yo voy a estar hoy acompañando a quién, a Francisco Céspedes. A más, sí, Oye. Francisco Cépedes Ahí y es. Carlos Macías, un extraordinario cantautor mexicano. Uh -huh. eh, vamos a estar nosotros tres en el Aragua. Las boletas están a la venta en Huepa Tickets, así que toda la gente. 17 de marzo, con tiempo son estamos diciendo. 17 de marzo. Eh, Hotel ya producción Aragua. Me dijo, alguien de producción me dijo, yo voy. Me hicieron ah, no sí. Sé, yo así voy mismo. para allá. Óyeme lo siguiente. ¿Lo Ajá. soñaste alguna vez abrirle a una persona como Francisco? Mira que, que no. Entonces, eh, lo mejor del caso es. Que vamos, dice Francisco Céspedes sí. en Bohemia, junto a. Ay, ay, ay. ¿Tú me entiendes? No, ya, ya. Carlos Macías y Cristian Alex. Tú te apago. Sí, o sea, ya. Eh, ya. Y, y te puedo decir que, que, que Pancho es una persona a la que admiro mucho y yo creo que todo el cantautor. ¿Ha tenido contacto con él? Todavía no. Bueno, pues tú a ver, entre tú y yo te lo voy a decir ahora. Es una estrella. No me soy dicen. pitonizo, saludos a vosotros. <laughs> pero, 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 prepárate para lo que van a hacer ese día. Sí. Cuando Pancho te vea en escenario. Prepárate. Sí, gracias, hermano. Cristian Alexia ha estado con nosotros. <laughs> Continuamos aquí en Francisco como es diferente.